Muy queridos hermanos y hermanas, iniciamos hoy un nuevo mes, el mes undécimo del año. Hoy, 1 de noviembre, el Señor nos regala otro mes que nos va acercando a la plena vida, otro mes que nos invita a la perfección, a la felicidad, a que realicemos nuestra existencia de la manera más perfecta como sea posible. Y para ello nos regala en el Evangelio de hoy un llamado fundamental a ser felices haciendo la vida recta y feliz. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, de los versículos 1 a 12. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque el reino de los cielos es para ellos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán satisfechos. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por practicar la justicia, porque el reino de los cielos es para ellos. Dichosos ustedes cuando los insulten, persigan y calumnien de cualquier manera por mi causa. Alégrense y regocíjense porque tendrán una gran recompensa en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este nuevo mes, el Señor nos invita, lo acaba de escuchar, a ser felices, dichosos, dichosos. Pero, ¿dichosos quiénes? ¿Felices quiénes? Aquellos que aceptan el llamado a la santidad. Por eso hoy celebramos el Día de Todos los Santos, para recordarnos que todos, no solamente los que están canonizados, no solamente los que figuran en un catálogo especial, sino todos, estamos llamados a la santidad, a la perfección en Cristo, es decir, a seguir esta palabra del Señor de una manera tan profunda, tan hermosa, tan bella, que vayamos cada día madurando en el camino mismo del Señor. Es una invitación entonces maravillosa, sí, a ser santos. Los santos son el fruto maduro de la Iglesia. Por eso cuando a veces a uno le dicen, pero es que mire que la iglesia, pero mire que tal papa, pero mire que tal obispo, mire que tal cura, que tal monja, pero mire aquel tipo, mire aquel hombre que se dice católico, pero mire cómo obra. Lógicamente que pues aquello golpea y uno dice, ciertamente sí, nos falta mucho camino. Pero uno inmediatamente recuerda que el fruto más maduro de la labor de la iglesia es el santo, es la santa. No lo olvides, tú estás llamada a ser santo, santa. Y para ello, esta hermosa página del Evangelio te ayude a caminar en la felicidad del camino recto. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.